Bienvenidos sean ustedes, psiconautas, a este podcast de Ciencia y Filosofía, el espacio en el que mi amigazo, el Limón Agrio, me estará educando un poco acerca de temas de las ciencias sociales, humanidades y psicología, y yo, de vez en cuando, trataré de enseñarles a ustedes un poquito acerca de ciencias naturales, física, química y biología. Pero cuéntame, Lee, ¿qué nos tienes el día de hoy? ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? Pues bien, bien, acá esperando tu tema yeah, vamos a empezar eh, hablando sobre los griegos los griegos porque finalmente en, los griegos han sido como que un punto de referencia para las ciencias para la filosofía y para todo no <laughs> para o sea, todo empezó con los griegos, no sé por todo qué. Güey. En la escuela siempre, en la Antigua Grecia, los griegos, Aristóteles griego, no sé, Newton griego, no, Newton no era griego, pero... Era griego. griego. O sea, todos tienen sus nombres, ¿no? Aristóteles, Platón, Herótoples, Herápteles... Pero Newton no era griego, pero leyó a todos esos griegos, güey. Simón, Simón, ¿no? Bueno, pues justamente en la Antigua Grecia, y... Pues era una época, David, muy caótica, de muchos cambios, mucho caos. Eh, ¿Por qué? Pues porque sabemos que en la antigua Grecia se organizaba en las polis, las ciudades, eh, que eran como las provincias, ¿no? ¿no? No era Grecia un país unificado, vaya, sino que eran diferentes reinos, nada más que se llamaban polis. Eh, estaba Esparta, estaba Alejandría, estaban, etcétera, etcétera, etcétera. Troya, ¿no? También. No sabemos exactamente qué onda con Troya. O sea, ahí estuvo, pero no sabemos qué pedo con ellos. No hay nada o no hay gran cosa eh, salvo los poemas y las novelas de Homero y otros poetas eh, con respecto a Troya. Entonces, no sabemos qué pedo. <laughs> nadie, pero nadie me, va, nadie me va a desconvencer de que el caballo de Troya es verdadero. Que, totalmente. Yo también estoy completamente seguro es de eso, pero no soy historiador, ¿verdad? Entonces... <risa> <risa> No tengo pruebas, pero tampoco dudas. El caballo de Troya existió y punto. <laughs> ah, pues justamente, eh, de la guerra de Troya, eh, las invasiones que se hacían estas ciudades hacia otras. Pues finalmente tú podías de repente ser ciudadano, no sé, de Alejandría y pasado mañana ya pertenecías al reino de Esparta, ¿no? Porque pues, vino un conquistador y pues valió queso todo, ¿no? Y dos meses después, pues ya habías recuperado tu propio reino. Entonces era un caos totalmente, ¿no? Eh, pero eh, a los campesinos así, ¿no? De, güey, hoy soy troyano y mañana, güey, vamos a ser espartaco, güey. Ándale <laughs> así, este, con, con su arado, ¿no? Y, 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 y con el vecino al lado, oye, ¿supiste que ya nos conquistaron otra vez? Güey, ya. ¿Ya? <risa> <risa> Ah, pues así era David. Y, y entre todo este caos, este mundo tan cambiante, qué curioso, ¿no? Que podamos describir al mundo como cambiante ahorita en nuestros días o hace miles de años, ¿no? Claro. Eh, pues en este mundo tan cambiante, tan caótico de la antigua Grecia, surgieron unas personas que decidieron... O más bien, más que decidir, se dijeron ellos mismos. Es imposible que la vida sea siempre tan caótica. Tiene que haber algo que le dé orden. La vida tiene que estar ordenada. Y surgieron justamente los filósofos, buscando, oh, sí. ah. buscando esa, es, esas explicaciones que le pudieran dar eh, orden a la vida, ¿no? Y surgieron muchos, muchos filósofos. Eh, pero el que más nos interesa ahorita para, para el tema de hoy, pues es Platón. Y es que Platón, eh, entre muchas, muchas cosas de las que habló Platón, eh, ahorita nos va a acontecer que Platón decía, está el mundo de las cosas en el cual vivimos y está el mundo de las ideas. Este mundo de las ideas es perfecto porque las ideas son perfectas, entonces no cambian. Cuando uno tiene una idea que ya es perfecta pues no tiene que mejorarse en nada ya lo es es perfecta. Entonces en el mundo de las cosas que estamos nosotros, a través del, de la reflexión, a través de la duda constante, podemos acceder a este mundo de las ideas para jalar una idea y entonces ya es mi nuevo invento, ya es eh, la idea política que tengo, etcétera nada más que pues en el mundo de las cosas las ideas no son perfectas porque muchas veces no tenemos el desarrollo tecnológico o el desarrollo eh, de la conciencia para poder llevar a cabo estas ideas perfectas ¿no? me, me, me viene a la mente un poquito todos esos inventos como de Da Vinci o de Julio eh, Verne ¿no? que ellos pensaban en helicópteros que eran ideas pues para ellos perfectas ¿no? o de claro, submarino que no. Y pues la tecnología en ese entonces, pues no estaba para crear esos objetos, ¿no? Sí, y de, y, y de hecho, eh, este punto entre la idea científica y la tecnología científica. la voy a abordar en otros episodios. Este. Porque ahorita en lo que me quiero enfocar, David, es que Platón creía y la forma de acceder a este mundo de las ideas pues era a través de la reflexión y el pensamiento no pero no era nuestro cuerpo el que se desdoblaba para llegar a este mundo no <laughs> sino era precisamente nuestra alma era el alma la que podía ascender a este mundo de las ideas y es que para los griegos no solo para Platón sino para varios que vinieron después el cuerpo y el alma estaban separados algo así como la idea cristiana no de que es el cuerpo y dentro está el espíritu Ah, pues es uh -huh. algo parecido. Es esta idea de que una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma se le conoce como dualismo. El dualismo persistió uh, hasta nuestros días, de hecho. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, pero no solamente en cuestiones religiosas, incluso en filosofía científica, David. En ciencias como la psicología. Eh, todavía permea en algunos aspectos bastante el dualismo, ¿no? En el cual se busca, por ejemplo, distinguir el pensamiento de la conducta. Siendo la conducta eh, el comportamiento del cuerpo, ¿no? Y el pensamiento, pues, una idea que está en la mente, ah. ¿no? Pues bueno, la palabra psicología, Perdón. ¿sí? O sea, esto, esta eh, diferenciación de cuerpo y alma, o sea, me suena un poco esotérico. Luego uh -huh. empiezas a hablar este, de psicología y pues estoy, estoy tratando de ligarlo como que algo científico. Entonces pienso, <laughs> pienso un poco, sí, ¿no? O sea, pienso un poco en, en este rollo de la conciencia, ¿no? Eh, que nadie ha como podido ligar exactamente, o sea, no sé qué opina de la, bueno, más platico un poco de qué opina la conciencia en el ámbito de la psicología, pero en el ámbito de la ciencia, al menos, no han podido descubrir qué es lo que hace la conciencia, ¿no? O sea, uh -huh. dónde está biológicamente la conciencia, ¿no? Y ese... Te me adelantaste mucho, David, porque ese es justamente el tema del día de hoy. Ah, entiendo mucho. De... No, no, tienes razón, pero para no perder los psiconautas, vamos a, a terminar con la idea, ¿no? Eh, y es que la palabra psicología se divide en psique y logos. Psique es justamente el alma. Entonces, psicología, estudio del alma, eh, viene justamente desde los griegos, quienes trataban ya de explicar el comportamiento humano. Y había muchas teorías, ¿no? En esta época, de hecho, una de las más aceptadas por, incluso por los médicos de la época, eh, es la teoría de los humores, ¿no? En el cual teníamos la bilis, la sangre, y no me acuerdo uh -huh. qué el moco, y no me acuerdo qué otros humores en nuestro cuerpo que eh, tenían que estar en un balance para que fuéramos personas saludables mentalmente cuando había un desbalance en uno de esos, por ejemplo, en la bilis, pues se trataba de una persona iracunda que todo el tiempo estaba molesta. Si se trataba de otro tipo de estos humores, pues podría ser una persona depresiva y etcétera, ¿no? Es algo bastante curioso, ¿no? Porque si bien no son estas las sustancias que regulan la conducta, sí hay sustancias en nuestro cuerpo que están ligadas a la conducta, que los llamamos neurotransmisores. No me voy a meter en eso ahorita, pero son sustancias químicas que están en nuestro cerebro, ¿no? Sí, y de hecho, eso de, de la bilis y eso que mencionas, pues yo sí debo algo de sentido, considerando de pues que cuando uno está enojado, como que hasta le duele el estómago cosas así, ¿no? Sí, exactamente. De ahí, pues de, de, ejemplo, de, de ahí partían, ¿no? Eh... Sin embargo, David, tienes totalmente la razón. Y es una de las mayores críticas eh, o cuestionamientos de si la psicología es una ciencia, porque finalmente nuestro objeto de estudio no existe. <laughs> no, es que es cierto. Eh, yo creo que si le preguntamos prácticamente a cualquier persona dónde está la mente, nos va a decir que está en la cabeza. Pero por más que abramos cabezas, por más que cortemos cerebros, no encontramos la mente. Entonces, no sabemos dónde está la mente. Lo que sí sabemos es que eh, ciertas conductas o tener cierto tipo de pensamientos activa secciones muy específicas del cerebro. Uh -huh. O sea, uno pensaría, bueno, si muevo mi brazo, pues obviamente tiene que haber una parte en mi cerebro controlándola. Pero, lo curioso es que también al pensar en ciertas cosas, se activan partes del cerebro. Sin embargo, insisto, podemos diseccionar este cerebro y no vamos a encontrar la mente. No vamos a encontrar ni tus recuerdos, ni mis recuerdos, ni lo que te gusta, ni lo que me gusta a mí. Entonces, ese es el mayor problema, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, David. La primera parte de la mente eso <laughs> los palomitas si ¿Es que oye, el tema <laughs> y pues bueno qué es la mente la mente es una es una construcción subjetiva por qué porque solamente te iba a decir existe aquí no pues no no existe ahí vaya <laughs> eh, pero la hemos creado pues la hemos creado y somos tal vez los únicos animales en la tierra con una mente. Es probablemente eso lo que nos distingue de los animales, al menos de una mente consciente. Es decir, que yo puedo estar plenamente consciente de que estoy aquí hablando contigo en este momento. ¿no? Un animal no, no piensa a esos niveles tan complejos. No es consciente de su propia existencia, vaya. Eh, pero, ¿cómo empezamos eh, a, a armar, a construir esta mente? Pues cuando nace un bebé, lógicamente no tiene la mente construida como tal. Un bebé no entiende qué pedo. En <laughs> pocas palabras, no, no sabe qué pedo. <laughs> pero tiene que ver con sus capacidades sensoriales. Por ejemplo, sabemos que los bebés no tienen la vista desarrollada como la tiene un niño de mayor edad. Eh, por ejemplo, no ven todos los colores. Por ejemplo, no logran distinguir las tres dimensiones, sino que ven todo. No logran dif diferenciar profundidad de objetos, pues, eh, en los primeros, en los primeros meses. De hecho, por eso es cuando vemos un bebé de recién nacido que de, de, está volteando para todos lados y no, no está enfocado en nada. Ni siquiera, aunque les duela. A muchas personas ni siquiera está viendo a su mamá. Aww. Lo mismo con los sonidos. Digo, sí oyen, escuchan, pero no saben si el sonido viene de acá o de allá enfrente o de dónde viene el sonido. No lo saben porque sus capacidades sensoriales y cognitivas, es decir, del pensamiento, no tienen la suficiente madurez para saber de dónde viene todo, ¿no? Lo mismo con, de, con los demás, este sentidos, ¿no? Huelen, pero no saben qué están oliendo, sienten, Ajá. pero no saben qué los está tocando. Claro, me imagino que es un poco confuso saber de dónde viene un sonido si ni siquiera saben lo que es el dónde. Exacto. Pero, ¿Cómo sabe? Ah, el sonido viene de izquierda a de derecha, o sea, ni siquiera sabe qué es de izquierda y de derecha, cabrón. Sí, Por exactamente. Eso, ¿no? De hecho, eh, hay algunos psicólogos, mayormente psicoanalistas, eh, que han teorizado, obviamente esto no lo podemos saber, sino a base de pura observación con bebés, eh, con base en su comportamiento de recién nacidos. Eh, pero hay teorías o hipótesis más bien de que un bebé recién nacido no distingue entre dónde termina su cuerpo. Es decir, mm. si su mamá lo está cargando. Para él, lo que, los brazos que siente de su mamá son parte de él. O sea, no, no distingue entre él y su mamá. Eso aparece hasta los pocos meses, cuando nos damos cuenta al ver a un bebé que de repente ya voltea a ver a su mamá. Generalmente es el primer rostro que voltea a ver, ¿no? Y digo, hablo de su mamá, pero puede ser cualquier persona que sea la encargada de su cuidado, ¿no? Claro. Este, en, en, A partir de este punto es cuando se teoriza que los bebés pueden empezar a distinguir entre quiénes son ellos y quién es esa persona que lo está cargando, ¿no? Esta persona que lo cuida, que lo acaricia, que lo alimenta. Entonces, eso significa que a nivel cognitivo, a nivel mental, con cogniciones, para aclarar ya, nos vamos a referir a cualquier proceso mental. Eh, a nivel cognitivo, puede empezar a, a distinguir entre quién es él y quién es el resto de las cosas. Se empieza a crear un yo, el concepto del yo. Digo, obviamente el bebé no piensa eso, ¿verdad? Porque ni siquiera tiene palabras todavía. <risa> <risa> Digo, no, Pero, no, pues, no. Sí, sí me imagino que ha de ser como que un proceso, o sea, increíblemente importante, ¿no? Me imagino uh -huh. como cuando llega Patricio a su roca, ¿te acuerdas, no? De que está todo... ¡Ay, quiénes son ustedes! Sí, ¿no? ándale. O sea, porque de repente si hay un yo, significa que hay otras cosas, Otras ¿no? cosas, exactamente, no exactamente. De repente, el mundo... Se me aparece como una cosa externa a mí, ¿no? Es, es algo que ya está ahí, de repente digo, qué verga, ¿dónde salí yo? entonces. <laughs> pues bueno, lo mismo empieza a suceder con los demás sentidos, ¿no? Empiezan a madurar eh, fisiológicamente y mentalmente los demás sentidos, ya puedo distinguir de dónde vienen los sonidos, que si me hablan de este lado, pues el bebé ya voltea, ¿no? Y uno sabe qué le están diciendo, obviamente, porque todavía no tiene la madurez para entender el lenguaje, pero ya se orienta hacia los diferentes estímulos que van llegando hacia sus sentidos. Y con estímulos nos vamos a referir a cualquier cosa que pueda ser captada por nuestros cinco sentidos, sea a través del tacto, del gusto, del olfato, etc. Pues bueno, David, eh, estos estímulos son captados. Por, los, eh, por nuestro cuerpo a través de los cinco sentidos y en, en, en escuelas nos dicen, ¿no? Y llega la señal hasta nuestro cerebro y nuestro cerebro inmediatamente la, la procesa y ya respondemos con una conducta, ¿no? Por ejemplo, ante el estímulo de un ruido, inmediatamente yo volteo. A ver, ¿de dónde viene ese ruido? Si aparece algo en mi vista, como al bebé que le pones un muñequito enfrente. Pues su conducta es observar ese muñequito. Es la conducta inmediata. Y digo, esto sí pasa de esa manera, literalmente a través de los sentidos, se obtiene información que llega y es procesada en el cerebro para que el cerebro luego pueda, pueda dirigir una conducta hacia el estímulo. Esto pasa super, de manera inmediata prácticamente, ¿no? Ajá. Pero eso es fisiológicamente hablando. ¿Por qué? Porque los sentidos están ligados al sistema nervioso, que es el canal o el conducto por el que fluye esta información, ¿no? A través de. Eh, no, lo puedes explicar mejor que yo esta parte, ¿no? Sí, Pero. Cuando te das un golpe paso en el codo y te duele un buen, ¿no? Ajá, exactamente. Casi casi hasta sientes el, el nervio, ¿no? Pero, ¿qué pasa a nivel mental? Digo, a nivel fisiológico, esta información que procesa el cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Pues que las neuronas, que son estas células que tenemos en el cerebro, pues empiezan a juntarse una con otra, ¿no? Empiezan a hacer lo que se llama sinapsis, que es que una neurona se conecta con otra. Está bien bonita esa palabra. Sí, la neta sí me gusta sinapsis. mucho. <laughs> pues estas sinapsis es lo que permite la comunicación entre neuronas. Y resulta que sabemos que estas neuronas, David, van creando grupos de neuronas. Estos grupos de neuronas van conteniendo información relevante ante situaciones bien específicas. Por ejemplo, el bebé que ya aprendió a jugar a la pelota es porque tiene un grupo de neuronas que contiene toda la información necesaria para jugar a la pelota. Desde el concepto de qué es una pelota. Uh -huh. Ya está guardada. Digamos, almacenada en este grupo de neuronas específico. Me imagino que también ahí almacena cómo rueda la pelota. ¿Qué plataforma rebota? ¿Qué pasa? Exactamente. ¿no? Todo lo que se va asociando. Al juego de pelota. Se va conectando a este grupo neuronal. O sea que todos todas las pendejadas que hacemos nosotros también. <laughs> o sea, creamos una red de neuronal para. Exactamente, que... o sea, exactamente. si jugamos LOL, o sea, estamos gastando conexiones de <laughs> Bueno, probablemente, eh, qué bueno que lo mencionas. Probablemente eh, el quien aprendió a jugar LOL utilizó grupos neuronales que ya existían, simplemente añadió nueva información. ¿Por qué? Porque no es que los grupos neuronales estén aislados unos de otros. De repente, por ejemplo, estoy jugando la pelota con, un, con otro niño. Y entonces aparece otro grupo neuronal que se conecta con el de la pelota, que es el tener amigos. Y de esta manera, igual con el LOL, ¿no? Es, es jugar en equipo, por ejemplo. Es un equipo contra otro equipo. Es colaborar juntos, trabajar en equipo. Y se van juntando un chingo de, de grupos neuronales, ¿no? creando una red neuronal, como bien la llamas, muy muy compleja, en el cual pues finalmente una cosa, aunque sea por de manera muy simple o muy pequeña, pero va a estar conectada una cosa con otra, ¿no? Entonces, pues va, perdón que te interrumpa tanto, pero es que me esto me genera muchas dudas, porque entonces tú puedes decir, ok, la pelota rueda, eso está conectado a tu jugar con la pelota, pero también puedes pensar, o sea, no sé, mencioné el hoy como un ejemplo, pero realmente no sé, no juego el hoy, pero me imagino que ha de haber cosas que rueden ahí, no sé, una bala que rueda o algo, yo qué sé, Supongo. ¿no? Supongo. Entonces, entonces, eso lo ligas también como a tu juego de pelotas, que a la vez lo combinas con, la, con el juego en equipo, como tú estabas comentando, que a la vez lo puedes ligar con, reflejos que tienes, no... No, sé, ¿no? Y, y se liga con muchas cosas, ¿no? Se liga con recuerdos, se liga con emociones. Finalmente los que jugamos videojuegos, inevitablemente nos recordamos eventualmente de nuestra infancia en algún punto, ¿no? Eh, un momento en el que jugar a X cosa, lo que fuera, nos provocó esa felicidad. O sea, nos evoca esa emoción, porque la emoción es la misma, David. Claro. La emoción es la misma cuando jugaba con mis muñequitos que cuando los compraba para ponerlos aquí en mi instante, ¿no? Oye, entonces estamos hablando de una red increíblemente compleja que porque todo va a estar conectado con todo, ¿no? Sí, sí, todo está conectado con todo. Si no de manera directa, pues al menos de manera indirecta pasando por otras cosas, ¿no? Ah. Bueno, eso es a nivel fisiológico. Esto existe, eso lo podemos observar. Hay diferentes eh, metodologías neurológicas para ver este funcionamiento neuronal. De hecho, es así como te comento que sabemos que al pensar en ciertas cosas se activan ciertos eh, grupos neuronales. Esto, esto ya se ha observado. Lo que no podemos observar es cómo pasa eso a nivel mental. Porque digo... Yo te he hablado del juego de pelota, de LOL y todo eso, pero mientras hablábamos de todo esto, al menos yo me fui imaginando todas esas cosas, ¿no? Me fui imaginando la pelota roja, me fui imaginando eh, mi amigo de la cuadra con el que jugué a la pelota. <laughs> todo eso me lo fui, lo fui recordando, lo fui imaginando. Eso no lo podemos ver a nivel neuronal. Eso está en la mente. Entonces pareciera que seguimos en el dualismo, ¿no? Entre lo cuerpo, lo corporal, perdón, y lo mental. Pero ya llegaremos a eso. Resulta que hay una teoría de la psicología cognitiva, es decir, la psicología de los procesos mentales, que justamente se ha tratado, ha, ha buscado la manera de descubrir cómo se va construyendo mentalmente estas redes de asociaciones porque así como con tus ejemplos fuimos ligando el juego en equipo con el lol con la pelota y todo eso mentalmente así lo tenemos asociado también por ejemplo eh, otro ejemplo totalmente diferente eh, si pensamos en una manzana pues pensamos obviamente en la manzana roja no eh, y cuántas cosas no podemos pensar alrededor de esa manzana que es una fruta que es el dibujo que hice en el Kinder, eh, Adán y Eva, no sé, un montón de cosas que nada que ver una cosa con la... Exacto. Sí, recuerdo que hablas de esto en el episodio del universo simbólico, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Ah. Eh, pues estas cosas, estas conexiones, le llamamos asociaciones. Están, son cuestiones que están asociadas a un objeto. A este objeto pueden estar asociados... Cualquier cosa, ¿no? O otro pensamiento, un recuerdo, un sentimiento, una emoción, lo que sea. Pues estos eh, psicólogos cognitivos han teorizado que después de que captamos un estímulo, a nivel mental también se van agrupando, así como las neuronas, se va agrupando esa información a nivel mental. Nada más que en lugar de ser una neurona conectándose con otra, vamos a imaginar que se trata como de como de una fotografía, una imagen mental acerca de algo. Por ejemplo, esta pelota que todos imaginamos al escuchar esto, yo la imaginé color rojo, no sé de qué, ¿cómo la han imaginado ustedes? A lo mejor una de béisbol o yo qué sé. Eh, es una imagen mental de su concepto de pelota, porque probablemente sea la misma pelota que piensan cada vez que escuchan la palabra pelota. Hoy es muy triste, yo no pensé en una pelota. O sea, yo pensé en la palabra así pelota, pelota no es una pelota, es muy triste eso. No, no, no es para nada triste, simplemente eh, es otra forma, es otra imagen que has creado para el concepto. Este, pues resulta que estas imágenes son como en Harry Potter. Wey. Se pueden mover, eh, porque generalmente son situaciones que hemos vivido. Entonces estas imágenes se pueden mover, pero están más chidas que las de Harry Potter porque están en 4D, güey. Se pueden <laughs> escuchar, se pueden oler, se pueden degustar, se pueden sentir y nos generan emociones. Ah, pues esta imagen mental se conecta con otra imagen mental por ejemplo primero está el de la pelota luego está el de jugar con un amigo luego el de jugar con muchos amigos en equipos de manera que estas imágenes mentales pues están asociadas unas con otras así como los eh, los grupos neuronales no cómo sabemos esto digo lo de las neuronas se pueden ver en microscopio súper chingones no cómo están conectadas entre sí pero ¿cómo sabemos que las imágenes están asociadas entre sí? Únicamente lo podemos saber a través de lo que podemos hablar. Así como hemos estado hablando, David, y, y decir, bueno, a mí se me ocurre tal cosa con esto, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado de que nos queremos dormir y no podemos, ¿no? Y empezamos a pensar en algo. Y después de una hora de estar pensando tonterías, estoy pensando en otra cosa totalmente diferente. Y decimos, ¿cómo chingados llegué aquí? <risa> <risa> ¿Cómo chingados llegué a esto? Y si nos ponemos a reflexionar, nunca hicimos como un punto y aparte, ¿no? Nunca dijimos, "Ay, bueno, aquí voy a dejar de pensar en esto y voy a empezar Ajá. a pensar en esto". No. Nos fuimos yendo como Gordon Tobogán, nos fuimos yendo. Sí, no. <laughs> Y de repente, ¿qué eh, tiene que ver, no sé, este, mi tarea de matemática de día siguiente con, no sé, dinosaurios montando aliens? Sí, exactamente, ¿no? <risa> <risa> eh, y sin embargo, así nos vamos yendo. Nos vamos yendo justamente por estas asociaciones. Ahora, estas asociaciones. En su mayoría. No nos damos cuenta que están ahí. ¿Por qué? por algo que conocemos como economía de esfuerzos. La mente está preocupada por lo que está pasando en el de aquí y ahora. ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene vivos, güey. Es supervivencia, tengo que estar consciente de lo que está pasando a mi alrededor. Sí, yo no yo sería muy bueno sobreviviendo. No, pero la mayoría de los procesos mentales pues están viendo. Lo que, por donde estamos caminando, escuchando, eh, eh, prestando atención a lo que escuchamos, pues para poder evitar cruzar la calle si está pasando un carro, ¿no? Desde ahí. Eh, pero con, un, con la reflexión, un esfuerzo de estar pensando, tratar de recordar cosas, nos damos cuenta que sí, podemos recordar un montón de cosas, de que un montón de cosas asociadas a una situación. Y lo podemos hacer, el, podemos hacer el experimento. Hay veces que vemos a alguien, un desconocido, y nos cae mal. Y no sabemos por qué. Es más, hasta lo decimos, ¿no? Pues, ni lo conozco, pero me ya me cayó gordo nomás porque lo vi. <risa> <risa> Hace y, y ahí lo dejamos, ¿no? Nos reímos y ahí lo dejamos, porque no es alguien... Que nos importen, digo, es un desconocido. Eh, pero si nos ponemos a pensar, bueno, a pensar en serio, ¿por qué me cayó mal? ¿Qué hizo? ¿Qué vi que hiciera que me cayó mal? ¿Cómo iba vestido? ¿A quién se parece? Me voy dando cuenta que sí existe una asociación con algo que lo hay, que, que perdón. Si hay una asociación con algo que hace que me caiga mal. Por ejemplo, una persona en mi pasado que sí me caía mal y se parecen, ¿no? O me recordó por algo esa persona. O me oh, recordó... hizo un gesto o algo Sí, ¿no? algo, algo hizo ah. que me cayó mal. Pero no es. Aunque, lo... Aunque así lo decimos, me cayó mal de la nada. Pues nada sale de la nada. Entonces, David, ya. Y... Vamos entendiendo que a nivel físico en el cerebro, pues ahí está la información, nada más que la vemos a manera de impulsos eléctricos, de estímulos en el cerebro, y vemos que se va organizando a nivel neuronal. A nivel mental tenemos esta teoría, muy reconocida y aceptada entre la, entre la comunidad de psicólogos, de que el, la mente se va organizando en estructuras de imágenes mentales. Y que, y que y, así como las neuronas, ¿no? Se van asociando unas estructuras con otras. Tenemos, por ejemplo, la estructura del jugar a la pelota, la estructura del juego competitivo en LOL. Y de alguna manera se van a conectar. Pero sigue con la, seguimos, perdón, con la disyuntiva, ¿no? Entre, ok, esto suena todavía a dualismo. ¿Cómo se conectan? estas imágenes mentales con las redes neuronales. Y la respuesta es que no lo sabemos. No, ¿Por qué? no lo sabemos, pero y nada, es que ahorita no alcanzaría el tiempo, David. Sí hay quienes se han dedicado y se siguen dedicando a estudiar el cómo ha habido muchos avances que ya te platicaré luego eh, pero podemos hacer algo bien fácil si todos nosotros tú yo y todos los psiconautas nos ponemos ahorita a imaginar nuestro platillo favorito la comida más deliciosa que hemos comido así manjar de los dioses el maná de dios <laughs> Un cevichito con... ¡Ah, medio me me ¡Ah, es psíquico, eh! Acuérdate que los psicólogos leemos la mente, güey. ¿eh? Nunca la había creído hasta el día de hoy. Sí, es cierto. Bueno, hace falta que nos imaginemos este platillo. Por ejemplo, si ya sabemos que, no sé, voy ya a comer a casa de mi mamá y sé que va a ser la comida que tanto me gusta. Hace falta que seamos conscientes un poquito de nuestro cuerpo para darnos cuenta que empezamos a salivar. Es una reacción fisiológica muy normal. Es una reacción animal el estar eh, salivando eh, cuando vamos o estamos pensando o saboreando una comida. Como los perros, ¿no? Que les están sirviendo las croquetas y ya, están, ya tienen el piso en un charco de saliva, ¿no? <laughs> Y solamente, David, imaginamos una comida y provocamos una reacción en nuestro cuerpo. Entonces, no sabemos con exactitud cómo sucede esto. Pero sabemos de esta manera que lo mental afecta al cuerpo. Otro ejemplo. Eh, sabemos que el estrés... Se manifiesta de diferentes formas en nuestro cuerpo. Hay personas que se estresan y les duele la cabeza. personas que se estresan y se enferman del estómago. O tienen la espalda hecho un nudo así, ¿no? <laughs> ¿Qué es lo que me pasa a mí? De repente estoy toda así del, del estrés. <laughs> y, y digo, socialmente, así en el día a día, decimos: Ah, bueno, es que ha tenido mucho trabajo. O cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier estresante que estemos viviendo. Pero generalmente lo asociamos al trabajo, ¿no? Uh -huh. Y resulta que hay otros compañeros de trabajo que tienen la misma carga de trabajo y no están estresados. Algunos, otros sí, ¿no? Pero de repente no falta, güey, el, 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 el positivo tóxico, güey, que está contento de que hay mucho trabajo, güey. <laughs> Y esa persona no parece estresarle este trabajo. Y entonces ahí es por donde podemos eh, empezar a pensar que finalmente eso que me está estresando, me está estresando solamente a mí. Por ejemplo, si me está estresando, eh, no sea sé, una situación familiar, pero veo que otros familiares están como si nada. Entonces decimos, no es la situación. Es algo en ti que te está estresando esa situación. No sé si me estoy dando a entender. Vaya, es algo mental que está haciendo que esa situación me estrese. Y finalmente que se refleje en mi cuerpo. Otra vez es algo psicológico manifestándose en el cuerpo. Pero también pasa al revés. También pasa que el cuerpo modifica o altera como queramos verlo lo psicológico, sino como la imagen corporal nos puede poner de cierto estado de ánimo, ¿no? De repente estamos a dieta, bajamos tres kilos y me siento muy chingón. De repente veo a una persona que es más guapa que yo y me pongo triste. ¿Por qué? Porque mi lo corporal, lo físico también altera lo psicológico. Entonces no hay dualismo. Hay un monismo. Porque es una sola cosa, el cuerpo y la mente. Una cosa que todavía no hemos terminado de entender. Y bueno, ya será que seguiremos hablando de esto en otro día, David. No. <laughs> Porque si no aquí nos tomamos Todo el resto de la tarde <laughs> Oye Edi, si es algo Que no se sabe dónde está, que no se sabe Que eh, Si existe o no, todo es ese rollo Contéstame ¿Cómo es que puedes leerla? <laughs> 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 ah bueno ¿Qué Estoy pensando ahora <laughs> te, te voy a recordar Algo que ya vimos también en el Episodio número 13 sobre qué es La realidad que el hecho de que algo no exista no significa que no sea real. <laughs> y la mente no Muchas existe. Gracias. No existe, no sabemos dónde está. O si existe, no sabemos dónde está. Pero de que es real, es real. Muchas gracias, Eli. Con esa frase de Harry Potter <laughs> Pues ustedes qué opinan, psiconautas, dejen acá sus comentarios acerca de dónde creen que está la mente, si en el cerebro, si pues, no sé, si cómo, cómo es, este calculo con el qué o, <risa> <risa> o en los dientes, eh, no, dejen dejar, eh, no dejen de dejar su like, suscribirse, y ya saben, como siempre, desde las neuronas hasta la Ahora sí quedó, ¿verdad? las neuronas. <risa> <risa>